chop. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero estén súper bien. Yo soy LekPekip y estamos empezando a jugar Spelunky. Hace bastante tiempo que quería jugar este juego, pero no lo había comprado porque estaba, para mi gusto, un poco caro. Pero ya ven que uno aprovecha las ofertas de Steam. Así que bueno, decidí comprarlo en un arranque. Así que vamos a ver qué tal nos va. Muchos de ustedes me han dicho que este juego es bastante difícil, pero que está bastante pro. Yo he visto poquitos gameplays de él y la verdad sí lo veo algo complicado, pero no algo imposible. Así que simplemente vamos a empezar a jugar y vamos a ver qué tal nos va. Vamos en modo aventura, ya que supongo yo que es lo más normal. Dice, embárcate en una misión para encontrar el tesoro legendario de Olmec. Ve tú solo o con amigos. Oh, mira, puedes... Órale, eso está pro, ¿eh? ¡Ay, güey! A ver, bueno, pues vámonos en modo aventura porque si no me... se van a aprovechar de mi nubes aquí. Así que simplemente vamos a ver qué tal nos va. Por ahí muchos de ustedes, bueno, una personita me dijo ahorita que se le hace bastante padre porque, bueno, vamos a empezar a jugar con con los personajes y que puedo empezar a desbloquear más. Dice que por ahí hay uno mexicano, entonces eso me agrada esa situación de que nos tomen en cuenta. Así que bueno, yo voy a elegir ser la niña. Porque supongo que casi nadie le elige, pobrecita. Pero yo sí te quiero, niña, yo sí te quiero. Ok, salto con Z. Tiro una cuerda con X. Ok. Bueno. Y supongo que esos minerales después los podré agarrar de alguna u otra forma, ¿no? Dice, encontraste un diario. Pulsa Tab para abrirlo. ¡Saludos! Me llamo Junk y este es mi diario. Mapas cubiertos de polvo y rumores de tesoros increíbles me han traído hasta aquí, las profundidades del desierto. Aquí hay algo raro. La disposición parece que cambia todo el tiempo. Nunca he visto la misma habitación dos veces. Podría tratarse de la maldición legendaria de Olmec, según la cual la gente queda atrapada en las cuevas para siempre. Trato de sacármela de la cabeza y concentrarme en el tesoro. Si logro dominar las técnicas de los movimientos y el combate, sé que saldré de aquí siendo rico. Oigan, pues bastante ambicioso, ¿eh? Dice, tutorial 1. Salta con Z. Ok. Entrada agregada al diario. Dice... La pesadilla de todo aventurero. Le encanta esconderse en vasijas. Ok. Nice. Buena. Bueno, supongo que apenas estamos... nos van a empezar a decir cómo jugar, ¿no? Así que bueno, simplemente vamos a seguir los consejos. Y dice... Shift más Z. Supongo que será para correr. Ok. Bueno, esto va a estar algo complicadín, ¿eh? Porque sí se me... A ver si no me confundo de botones. Recuerden que yo siempre he preferido jugar los juegos de PC con teclado. Porque justamente pues para eso son los juegos de PC. Chao. Ok, ya no puedo subir por ahí, es bueno saberlo. Además, para que les digo, si en algún momento yo decido comprar un teclado mejor, pues estaría padre poder aprovecharlo y saber, ¿no? Ya saber jugar mejor, pues en compu, eso estaría genial. Ok, vamos a ver qué tal. Vamos a subir por aquí otra vez. Necesito llevarme ese lingote. Quiero llevarme ese lingote. No se los voy a dejar. Porque quiero salir viva y rica de aquí. Ahí está. Y bueno, no sé si les gustaría. Recuerden que en el stream pasado les comenté una idea que tengo acerca de grabar más que a mí y a mis manos. Sinceramente a mí se me causa un poco de curiosidad ver cómo es que doblo los dedos para lograr algunas cosas que logran algunos juegos. Así que no sé si a ustedes también les cause curiosidad y sería una forma distinta, ¿no? Ok. Supongo que esos picos me hacen daño y tendré que ir por algo para... A lo mejor con la cuerda tal vez.
No, no creo que esos picos sean amigables. Unos picos en un juego nunca son amigables. Ok, espacio, para abrir las puertas, perfecto. El viaje ha sido más difícil de lo que esperaba. Caí en pozos con pinchos y en trampas y me atacaron monstruos. Haga lo que haga, siempre me despierto a la entrada de las minas. Parece que hasta la misma muerte se ha perdido por aquí. A pesar del halo de misterio que envuelve todo esto, sigo concentrado en la misión que me ocupa. Sigo persiguiendo la fama y la fortuna con ahínco. Uy, son demasiados cultos los que hicieron este juego. Es que me confundo de botoncito. Ahí está. Dice con X. ¡Toma! Oigan, pero he de serles sincera, los botones están un poco confusos. Dice una bolsa con tres bombas. Ok. Gracias por avisarme. Tenemos que ir recorriendo y también tenemos que ir buscando lo que son como minerales, ¿no? Algunos como perlas. Prácticamente entonces lo que quiero lograr pues es salir, digamos, algo rico de aquí, ¿no? ¡Toma! L, ok. Uy, no sé ni cómo hago eso, de veras. De veras, de veras, Nix. Ok, dice que para arriba. Supongo que... A ver. No tengo mucha idea. Dice para abajo y ese. ¡Ay, Dios! No era para abajo. Típico que ya destruí donde no debí de haber destruido. Chetos. Oh, no quería lanzar eso. Ok, pero bueno, al parecer los minerales que salen son bastante drops. Oh, miren, ahí ya tengo lo que es la cuerda. Supongo lo que requería para poder subir acá. Para allá arriba no creo que sea, así que vamos a bajar por aquí. Tengo que acostumbrarme un poco a los botones porque son demasiado distintos a los que yo conozco normalmente. Ok, no había nada ahí. Bombas. Oh, demonios, no me digas que yo no puedo ir por eso. No puedo... ¡Oh, no! ¡Oh, demonios! Desperdicié horriblemente eso. Ok, Shift y Z. Bueno, realmente en eso ya me estoy haciendo algo pro. Ok. Y let's go. Oh, demonios, me tengo que acostumbrar a los botones, ¿eh? Está algo complicado. Vislumbré un asombroso paraíso el otro día al final de las minas. ¿Cómo es posible que un lugar así exista bajo tierra? ¿Y qué habrá más allá? Los mercaderes de la cueva cuentan que abajo se encuentran aún mejores maravillas, ruinas antiguas y ciudades hechas de oro. Solo de pensarlo, mi corazón late con más fuerza. ¡Uy! ¡Late con fuerza! Tutorial final, dice. Ok. Eso está difícil. Bueno, no está difícil. Lo que pasa es que me cuesta trabajo aún acoplarme a los botones. Hija de tu mes. A ver, y por ejemplo... ¡Ay! La lanzó demasiado lejos. Dice que para abajo y X.
hace que va a tener que cambiar los botones, Miguel, porque sí me cuesta, como yo estoy acostumbrada a saltar con espacio en cualquier juego, ahorita sí he de decirles que se me está dificultando un poquito. Uy, no voló lo que yo quería. ¡Ay, güey! ¡Bienvenidos a la tienda de Kevin! Pulsa Space para comprar. ¡No! Ok, yo no quería comprar eso. Ok. Bueno, bomba sí quería. Oh, miren, y de hecho ahí todavía puedo ir, ¿eh? Pero ahí, ¿cómo podría llegar? A ver. Vamos a tratar de llegar ahí. Supongo que con una minita yo creo que sí llegamos, ¿no? Uy, la lanza demasiado lejos. ¡Hora! ¿Qué pasó? ¿What? ¿Qué me mató ahí? Mi conciencia, porque no había nada. ¿What? Pido recuento de muertes. Ok, ya me voy a concentrar. Es que... no entiendo qué me mató ahí. Cállese. Serio, no puede decir que me mató para no volverlo a hacer, oigan, porque está mortal esta situación. Y bueno, prácticamente este es un juego que ya tenía bastantes ganas de jugar, he de serle sincera. Sí me había llamado un buen la atención desde que lo vi. ¡Uy, apenitas! No sabía que esto se podía empujar. Ok, es bueno saberlo. ¿Quién eres? ¿Eres mala? ¿Eres buena? ¿Acaso eres solamente un holograma? Ya me estoy volviendo loca, quizá. Ok, ahí había unos minerales. Voy a poner cuerda, vamos a subir. Ok, perfecto. ¡Uy, quítate! ¡Uy! ¿Ven como a veces sí me equivoco de los botones? Ok. Uf, ¿qué es eso? ¿Eres bueno? ¿Eres malo? Supongo que para allá ya no habrá mucha coherencia a ir, así que simplemente vamos a irnos por acá. Y bueno, amigos, ya saben que si me ven que me falta descubrir algunas cosillas que son básicas, no estaría de más que me dijeran, amigos. Ya saben que la aquí me di pinche despistado. Ok. No quería hacer eso. Lo prometo. ¡Toma!
Oh, ok. Aquí me dice que tenía que haber agarrado. Ok. Tenía que haber agarrado entonces esa como calaca. Uy, pero creo que ya no. Oh, miren, sí, todavía tengo cuerda. Ok. Pues vamos ahí a ver qué onda, ¿no? ¿Cómo lo agarro? Con X, con A. A ver, déjenme ver. Ayuda y opciones. Controles. Cuerda, ejecución. L shift. Será un botón que tendré que asignar después. Bueno, amigos, pues si ustedes me pueden decir, por favor, se los voy a agradecer infinito. Y también saber si esto tiene daño por caída, porque si sí, de una vez para ir precaviendo eso. Ok, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Este fue nada más el video de tutorial y dice, quien quiera que encuentre este diario, espero que te sea útil. Me ha servido de mucho, pero ya no lo necesito. Estoy descendiendo las cuevas por última vez, espero. No volveré hasta que haya conseguido el gran tesoro. Hay más maravillas por descubrir, solo hay una manera de saberlo. Toma esta llave, abre la entrada a las minas, sígueme si te atreves, que te diviertas explorando, Jack. ¡Oh, rayos! Así que logramos sacar un logro que dice So it begins. Así que comienza. Así que vamos a dejarlo aquí. Jugamos el tutorial. Ahorita voy a ver qué onda con eso que no pude hacer. Y pues en el próximo capítulo yo creo que ya vendrá lo bueno, que será empezar a descubrir las minas y todo lo que tenemos que hacer. Por ahí veo bastantes minerales, así que no sé si esos minerales sean como para tú comprarte las bombas y empezar a llevártelos todos, no tengo mucha idea. Así que bueno, si lo disfrutaron, no olviden dejar su super like para empezar a apoyar esta gran serie. Y bueno, yo con esto me despido, cuídense muchísimo, nos vemos, adiós.